tanto, abogados de diferentes bufetes como estudiantes universitarios de diversas carreras lamentan que tras varios años del proceso judicial, solo el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa hayan sido condenados. Yo pienso que la justicia no actuó bien, porque si habían seis personas, ¿verdad? Seis personas y simplemente dos. Se supone que las otras personas que estaban en el caso deberían ser culpadas también, porque es un proceso que tiene tiempo. La ciudadanía muestra satisfacción porque, según el fallo del primer tribunal colegiado, el Ministerio Público no logró demostrar a dónde fueron a parar los sobornos millonarios. Debieron de seguir investigando más a fondo para encontrar a los culpables verdaderos, ¿no entiendes? Que no se condenaron todas las personas que debieron de condenarse, porque si se estaban investigando varias personas era porque se supone que tenían que ver con el caso. La justicia, ¿cómo queda? Cero, porque dos de seis no significa nada, mejor que lo dejen a todito suelto. Bueno, en esos dos casos quedaron condenados a dos personas y creo que pueden haber más personas. O sea, la justicia para mí no quedó bien prácticamente. Hay más personas implicadas en ese caso de Odebrecht. Abogados reconocieron que las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional tomaron la decisión con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Pero no este Ministerio Público, el Ministerio Público pasado. Un expediente Cali Mocho, que ni era Cali ni era Mocho, es decir, un mamotreto para que la sentencia tuviera este resultado. Esa sentencia fue muy mal fundada. Porque para tú acusarme de algo, tengo que tener un cuerpo del delito o lo que yo haya realizado. Si tú no tienes cómo probarme a quién soborné, ¿y cómo me puedes condenar a mí? Cuenta que no podemos satanizar a la justicia porque haga su rol de, en base al expediente, juzgar. Ahora, de cara a la sociedad sí demanda justicia. Rondón fue condenado a 8 años de prisión y Víctor Díaz Rúa a 5. Ambos deberán pagar multas de 200 salarios mínimos cada uno. El tribunal ordenó el decomiso de 2 empresas de Rondón y 3 de Díaz Rúa, a quien también le decomisarán 2 inmuebles de lujo, 1 yate y 5 cuentas bancarias. Los otros 4 acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Tanto juristas como ciudadanos dijeron esperar que el Ministerio Público instrumente expedientes sólidos para que en otros casos se puedan lograr las sentencias esperadas. Rosalina Lora, Noticias, SIN.